Buenos días, Dios te bendiga. Espero que sea un día especial para ti y si estás en medio de dificultades que puedas ver la mano de Dios sobre tu vida. Quiero invitarte un domingo más a que tú puedas abrir tu corazón y escuchar la palabra de Dios. He orado para que Dios te pueda bendecir. Así que vamos a abrir la Biblia y yo te voy a invitar que nos acerquemos al libro de Marcos capítulo 5 y vamos a leer una pequeña historia que la vamos a tomar como base para compartir lo que eh, quiero decirte esta, en esta mañana. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 leemos una historia del versículo 24 a 34, que por tiempo lo puedes leer tranquilamente, pero es el texto que voy a usar y tomaré algunos versículos de esto que hemos mencionado para eh, introducir en, en el tema que quiero compartir. En este texto es un texto que eh, se nos habla acerca de una mujer que eh, había estado muchos años enferma, concretamente la, la Biblia menciona que creo que eran 10 años que había estado enferma. Y cuando oyó hablar de Jesús, lo dice Marco 5, versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús, dice que vino eh, detrás de la multitud y tocó el manto de Jesús, ¿no? porque ella decía: Si tocares su, solamente su manto, seré salvada. Enseguida eh, su sangre cesó, esa hemorragia que tenía, y sintió que su cuerpo estaba sano. ¿no? Eh, el versículo 30 dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado? O, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Exactamente, dice. ¿no? Y sus discípulos le dijeron, sorprendido, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él, Jesús, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sucedido en ella, vino, se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. He hablado varias veces sobre este texto, ¿no? Pero pensando en esta ocasión, en este texto, dio origen a la palabra que quiero compartir. Meditando sobre ella me fijaba en, en la eh, capacidad de Jesús que tiene para saber discernir entre la multitud una persona que le había tocado y que si leemos el texto detenidamente, Él no se había fijado en ella. Él no sabía que era la mujer. Él simplemente dice aquí la Biblia que sabía que entre toda esa gente que le estaba apretando, porque era una multitud, dice que Él notó que había salido poder de él sobre una persona que le había tocado. Y dice la Biblia que él empezó a mirar entre la multitud a ver quién era. Incluso dijo, eh, ¿quién me ha tocado? Pregunta él, ¿no? Claro, eh, eh, los discípulos cuando escuchan esto dicen, pero ¿cómo que quién te ha tocado? Si te están eh, apretando todos, ¿no? Eh, y Jesús está hablando de otro tema. Jesús hablaba de que eh, él había sentido la mano de alguien especial. Que sin saber quién era, luego ya así cuando ella se, se, se da a conocer de que había salido poder de Dios. Y yo pensando en esto, ¿no? Porque es un texto muy interesante, pensando en esto, meditando en todo esto, ¿no? Eh, eh, pensaba. Eh, digo, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros, de alguna manera, podemos distinguir entre tantas cosas que nos vienen al cabo del día, sobre todo. En esta última etapa, donde continuamente nos llueven noticias, la mayoría, muchas de ellas malas, ahora seguimos todavía con el vídeo, porque aún todavía los niveles de, de infección de, con el tema del COVID siguen siendo altos y, y tantas noticias ¿no? que nos vienen de tantos sitios, todo eso eh, son toques que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿no? Y yo, viendo este texto, pensaba, no, si Jesús pudo distinguir. Eh, eh, de las personas que le tocaban a alguien que fue con una fe auténtica, eh, alguien que no sé muy bien exactamente qué era lo que hizo que Jesús eh, pudiera ver en ella eh, algo distinto, eh, digo, ¿será posible que nosotros como creyente podamos distinguir entre tantas cosas que nos vienen a la cabeza y tantas cosas que nos rodean en nuestra vida cotidiana, en tu vida cotidiana, allí donde estás, en tu trabajo, en tu instituto, en, en tu en casa, donde estés, ¿no? ¿Podemos distinguir entre tantas cosas la mano de Dios? Y ese era eh, el, el tema que dio, que da origen a, a, a la predicación que, que te quiero compartir, ¿no? Y, y me surgían, pensando esto, dos preguntas, ¿no? Una de ellas es, como he dicho, distinguir el toque de Dios entre, la, entre las personas y la otra sería, ¿sabemos diferenciar ese toque de Dios entre tanta gente. Y estas preguntas han dado, como digo, título a, a esta predicación, que es cómo distinguir la mano de Dios. Y lo primero que yo pensaba era que esta mujer era una mujer que tenía, lo vemos claramente, una fe auténtica, tenía necesidad, también se esforzó porque tuvo que luchar ahí entre la multitud, a pesar de que estaba enferma. Y una de las cosas que me daba cuenta, ya lo quiero aplicar ahora, en todo momento lo voy a aplicar, eh, a lo que sería distinguir el toque de Dios de Jesús sobre nuestras vidas. Quiero enfocarlo en esto, quiero que te enfoques en esto. El texto anterior me ha llevado, como digo, a esta pregunta de que eh, es posible que podamos distinguir el toque de Dios sobre nuestras vidas, aunque no estemos en el local de la iglesia, aunque estemos trabajando, aunque estemos pasando por un momento complicado o por un momento eh, que estemos muy contentos. Y, y reflexionando sobre esto, analizaba también, ¿no? que lo podemos aplicar a, a este principio, la fe de esta mujer. Esta mujer es una mujer que tiene una fe responsable, una, una fe que no era una fe eh, cualquiera. Ella había estado, eh, creo que 12 años, antes dije 10, eran 12 años, había estado eh, visitando médicos y dice la, 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 el texto que sufrió mucho con los médicos, se gastó todo el dinero, todo lo que tenía, pero no dieron con esa solución, ¿no? Y nos habla de una mujer que luchó, ¿verdad?, para por esto. Y finalmente ella, eh, desesperada, fue a Jesús, ¿no? Y me habla eso de una fe responsable, ¿no? Una fe ligera, yo paso por aquí a ver si hace algo que a mí me impresione, que a mí me entusiasme, a ver si ve algún milagro de Jesús que, que lo pueda sacar en primera página o lo pueda subir a, a Instagram, ¿no?, eh, Parodiando un poquito ¿no? los, los tiempos que vivimos, eh, no fue esto, era una fe responsable. Y esto quiero hacer énfasis. Yo recuerdo cuando era joven que empecé a, a seguir al Señor, tenía muchas dudas, como bueno dudas siempre vamos a tener, pero al principio, cuando muchos años atrás era jovencito, recuerdo que empecé a conocer la Biblia y tenía también un, una, un, un grupo de, 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 en la iglesia de jóvenes. Y me, me acuerdo de uno de ellos que no le gustaba mucho estudiar no era muy de, de leer, de estudiar, pero sí estábamos en esa fase ¿no? de, de, de ese primer eh, amor, de, de creer que, bueno, buscar lo, lo, eh, lo espectacular, ¿no? el tema de, de milagros y todo esto, ¿no? Y recuerdo que él estaba también en esa fase y, y, y se quería sacar el carnet de conducir, porque no, no podía conducir un coche que se quería comprar o se lo había comprado, no recuerdo bien. Y entonces este, este hombre... Eh, decía que oráramos por él, bueno, oráramos por él, pero evidentemente eh, no estudiaba, entonces iba a, al examen eh, y suspendía el teórico, ¿no? Y así una y otra vez. El líder de jóvenes también le decía, bueno, tienes que estudiar, entonces él no entendía que no solamente era cuestión de fe, sino era también cuestión de responsabilidad, de tener que estudiar, ¿no? Y esto lo digo no lo digo de forma gratuita porque a lo largo de tantos años también de pastorado he aprendido eso, ¿no? Hay mucha gente que confunde, confunde lo que es la fe y la responsabilidad. Ambas cosas van unidas y Dios lo sabe. La fe no quita tu responsabilidad ni la responsabilidad va a sustituir tu fe. Así que lo que vemos aquí es una mujer responsable y una mujer que tiene una fe auténtica. Y lo segundo que vemos aquí que yo creo que se puede aplicar para que nosotros podamos también ver la mano de Dios en nuestra vida, era una mujer humilde y sencilla. Una mujer que se acercó no, no, no con prepotencia, no tienes que sanarme o, 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 o exigiendo, sino que ella dice que cuando ya Jesús le vio, dice que estaba temiendo y temblando. Y, 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 y bueno, y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Eso es lo que dice aquí el texto, ¿no? Entonces me hace pensar en estos dos elementos que he escogido de este texto para que podamos profundizar un poquito en cómo eh, nosotros podemos conocer la mano de Dios en nuestra vida. Y como decía, eh, aquí vemos también esta faceta de la sencillez y la humildad. Y quiero ponerte un ejemplo eh, como anécdota. Eh, leía acerca de Lucy Barbie, que es una, eh, es una joven que nació en 1935, y esta joven eh, fue eh, ahijada de C.S. Luis. C.S. Luis ya sabéis que fue el autor de las crónicas de Narnia y muchas publicaciones muy buenas que tiene ya para adulto. Esto eran cuentos que son para niños, pero también son para adultos. Y, y él tenía unos amigos que eh, tenían tres hijos y entre eh, uno de esos tres hijos había una chica y esta chica se llamaba Lucy y era su ahijada, con lo cual C.S. Luis era su padrino. Y, C.S. Luis eh, envió a esta chica, Lucy, un manuscrito con eh, el, el, el segundo cuento que él hizo, que se llama El León, la Bruja y el Armario. Eh, manuscrito todavía no estaba impreso y él le envió a esta chica, Lucy, le envió eh, un manuscrito de este cuento con unas cartas específicamente para ella. Entre otras cosas porque eh, de esos cuatro personajes, esos cuatro jóvenes que aparecen en... En el cuento del León, la Bruja y el Armario, te animo a que lo, que lo leas, que lo compres, que lo busques, ¿no? Si no lo has leído, fantástico, ¿verdad? Y vas a aprender mucho. Y entonces, un, de esos cuatro jóvenes que aparecen en ese cuento, eh, él coge en uno de los personajes eh, el nombre de esta, de esta hija suya, Lucy. Se llama Lucy. Lo veréis en el cuento, también aparece, ¿no? Y es por eso. Y él, eh, cuando uno lee este libro, el León, la Bruja y el Armario, hay una dedicatoria que le hace a esta Lucy, a esta hija que es real, es su ahijada, ¿no? Y quiero leeros lo que es la, eh, la dedicatoria, que lo podéis leer también en el cuento. Dice: Mi querida Lucy, escribí esta historia para ti, pero cuando la empecé no había caído en la cuenta de que las muchachas crecen más rápidamente que los libros. Por lo tanto, ya eres mayor para los cuentos de hadas y para cuando el relato esté impreso y encuadernado aún serás mayor todavía. Y de sin embargo, algún día serás lo bastante mayor para volver a leer cuentos de hada y entonces podrás sacarlo de la estantería superior, quitarle el polvo y decirme qué opinas de él. Probablemente yo estaré tan sordo que no te oiré y seré tan viejo que no comprenderé nada de lo que diga. A pesar de todo, eh, eh, sigue, eh, sigue adelante no y bueno, termina diciendo tu afectuoso padrino C.S. Luis. ¿no? Y es interesante porque este cuento, eh, cuando así al principio de todo, eh, nos habla de, de estos chicos, estos cuatro eh, jóvenes que fue, fueron llevados fuera de Londres por el tema de la Segunda Guerra Mundial, para estar protegidos, aislados de la capital, y llegan a una mansión donde hay allí un profesor, un viejo profesor, y resumiendo, al final cuando llegan a la casa, una casa grande, enorme, empiezan a explorar la casa, y empiezan a, a, a explorar todas las habitaciones. Y entran, entre todas las ellas, entran en una habitación, la única que estaba vacía, totalmente vacía, salvo un armario viejo grande. Los cuatro hermanos, que eran hermanos, entre ellos estaba la pequeña Lucy, que era la pequeña, eh, entran también en esa habitación y, a diferencia de las otras, que había muchas cosas que le llamaban la atención, se entretenían mirando, aquí, como no había nada, deciden, bueno, pues nos vamos a otra. Pero esta chica Lucy se queda en esa habitación vacía con el armario y se acerca al armario y abre el armario y en el cuento vemos que cuando ella eh, abre el armario ve que hay allí abrigos de piel e intenta eh, mirar más adentro se mete dentro del armario mirando entre los abrigos que había otra fila y en ese eh, eh, digamos búsqueda que ella estaba haciendo dentro de ese armario en lugar de llegar al fondo intentaba tocar el fondo del armario a ver hasta dónde llegaba y se dio cuenta de que no había fondo y eh, al poco rato se dio cuenta que estaba en un lugar donde, donde estaba pisando, era nieve, empezó a andar y estaba, para resumir, era un país que es el país de Narnia. Narnia es eh, el origen de los cuentos, los cuentos de las crónicas de Narnia, ¿no? Como digo, muy interesante, que nos habla de un, un país eh, distinto, fantástico, ¿no? Pero con mucha alegoría de lo que podía ser el cielo, ¿no? Y sin entrar en más detalle de, de todo este país que ella descubre, hay toda una historia que ella luego tiene que volver después de hablar con personas de allí. Narnia es un, es un país que está congelado, ¿no? eh, porque hay una bruja que gobierna ese, ese país, y hay una frase que dice que, que dicen en el cuento, ¿no? de que Narnia eh, es un lugar donde siempre es invierno, pero nunca es navidad, ¿no? por eso, por, eh, porque estaba gobernado por esa bruja maldad malvada. Cuando ella vuelve del armario eh, y sale ya afuera, aparece otra vez en la habitación y aunque había pasado mucho tiempo en ese país, cuando ella vuelve, para los hermanos que la estaban buscando había pasado muy poquito tiempo. Entonces ella intenta contar de lo que le había pasado y evidentemente todos se burlan de ella. Entonces en un momento determinado, después de, de intentar ella defender y convencer, invita a que ellos vayan todos al armario y van todos al armario, pero... Eh, a causa de su incredulidad, ¿verdad? El armario no se abre, simplemente tocan el, los, los abrigos y el fondo del armario, pero no aparece nada de Narnia ni, ni sucede nada, con lo cual ella todavía queda como una mentirosa, ¿no? Bueno, no os voy a contar más para que luego lo podáis seguir leyendo y saber más. Pero me llama la, la atención esta historia porque es interesante que cuando uno lee la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 1, Jesús dice también, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, esta historia de Narnia me, me trae a la mente estas palabras de Jesús, si no os volvéis como niño. Y hay cosas que solamente si nos volvemos como niños, si podemos tener esa fe ingenua como un niño... Eh, podemos llegar a descubrir cosas espirituales de Dios, la mano de Dios, ¿no? Eh, y es muy importante que, que esto lo tengamos en cuenta. Pensemos también que no es una fe cualquiera, sino es una fe sencilla, no una fe basada eh, eh, sin evidencia. La, la fe en Dios, en Jesús, tiene muchas evidencias, que no, no es el motivo de esta de este palabra, pero es una fe sencilla, ¿no? Entonces, es interesante que cuando uno lee la Biblia. Una de las cosas que nos dice que necesitamos tener una fe auténtica. Dice en primera de, de Corintios, capítulo 13, que eh, eh, ahora permanecen el, la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Más, también, también dice que el amor nunca deja de ser, pasarán las profecías. Entonces, uno se da cuenta que la fe en este mundo que estamos ahora, en la tierra que estamos, es el vínculo que Dios ha, ha, ha determinado para que tengamos esa, ese puente con, con, con las cosas espirituales y somos dice la biblia que somos salvos a través de la fe no de la obra eh, también dice que sin fe es imposible agradar a dios dice también la biblia también la biblia nos dice que la fe es nuestro escudo la fe es como una herramienta también que nos defiende de, de todos los ataques entonces la fe es un elemento que un día cuando estemos en el cielo como dice en primera de Corintios estará el amor no habrá profecía no tendremos que tener esperanza porque ya estamos allí pero ahora en este momento necesitamos la fe y la fe es ese vínculo que nos abre las puertas a ese mundo espiritual si la hacemos de una forma sencilla como un niño de una forma saludable de una forma responsable ¿no? así que pensando en esto yo creo que muchos de nosotros nos pasa que o nos ha pasado alguna vez que cada mañana cuando nos levantamos por la, o cuando nos despertamos, mejor dicho, por la mañana eh, nos, nos enfrentamos a un montón de, de, de problemas y de pensamientos que nos tocan, que tocan nuestra mente, que tocan y que a veces producen temor, a veces nos, nos producen desánimo y ganas de volver a no levantarnos de la cama, ¿verdad? Eh, y, y podemos eh, distinguir también, que es el objetivo de esto, Poder discernir entre esa multitud de pensamientos, de circunstancias que nos rodean a cada uno. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías. Podemos echar un, un pulso a ver quién la tiene más grande de, de dificultad. Es una tontería porque cada uno, Dios sabe eh, la carga que cada uno está llevando. ¿no? Pero es cierto que todos tenemos multitud de cosas que nos, que nos agobian, que nos oprimen. Pero en medio de todo eso, que es el origen de esta palabra, tenemos que saber discernir la mano de Dios. Porque si no hacemos esto, no nos queda alternativa. Solamente es un torrente, es un diluvio de, de situaciones que nos, que nos eh, arrastran, que nos quitan la alegría, que nos quitan incluso también el gozo y nos pueden quitar también la fe. Y en momentos como este, donde hay esta lluvia también, que estamos de tanta noticia, tan negativa, es muy importante saber discernir la mano de Dios para... Eh, no ser arrastrado solamente por estas cosas que nos, que nos agobian. ¿no? Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es la mano de Dios eh, eh, haciendo salir de todas esas eh, cosas negativas que nos, que nos eh, oprimen, para que nosotros podamos ver que su mano es real. ¿no? Y en nuestra vida, como digo, hay muchas circunstancias circunstancia, y emociones que, que, que nos arrastran a, otro, a otros, eh, a otros eh, caminos. Y ahora yo tengo aquí, ¿cómo podemos distinguir también la mano de Dios? Y yo eh, pensaba también que su mano siempre está tendida sobre nosotros. Pero el, el problema es que muchas veces nosotros pensamos que la mano de Dios tiene que ser cómo nosotros pensamos, como nosotros queremos. Y cuando nos sucede algo que no entendemos, que no encaja en lo que pensamos, pensamos que ahí no está la mano de Dios. Y déjame ponerte algunos ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, del Hijo Pródigo, la parábola que posiblemente la conoces, ¿verdad? El Hijo Pródigo cuando estaba allí eh, en, en lo peor de su vida, comiendo algarrobas de los cerdos, porque no tenía ni para comer, eh, eh, y es exactamente ese momento tan angustioso para él lo que le hizo volver a casa del Padre. Ahí estaba posiblemente la mano de Dios también en esas algarrobas, en ese momento. Posiblemente él estaba ahí porque fue lo que hizo que él despertara y volviera a casa de su Padre. ¿no? Cuando Pablo fue dejado ciego, posiblemente a partir de ahí que Pablo perseguía a los cristianos, a partir de, de que se, Dios le, le, le dejó ciego, ¿verdad? él pudo... Eh, conocemos luego la historia, la podéis leer en la Biblia, a partir de ese momento hay un Pablo diferente. Vemos también ahí la mano de Dios de una forma distinta, no la vemos eh, en esa otra forma que Pablo hace muchos milagros y Pablo hace eh, cosas maravillosas, pero en este caso también Pablo ni pensaba que eso podía ser la mano de Dios, al contrario, él no sabía qué estaba pasando, estaba confundido, pero era la mano de Dios. Cuando Pedro también eh, negó a Jesús y luego ya cuando estaba eh, 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 con Jesús, cerca de Jesús que le habían arrestado y cantó el gallo, dice que Jesús le, le miró y esa mirada de Jesús no era una mirada de juicio, era una mirada sencillamente de misericordia, de perdón y de decirle Pedro, no confíes tanto en ti mismo. Confía en mi palabra, en lo que yo te digo. ¿no? Y podemos coger también el ejemplo de Elías, que he hablado estos días atrás acerca del profeta Elías, y vemos como el profeta Elías ve la mano de Dios cuando está con los profetas de Baal, eh, y, y, y podemos leer la historia también, y hace descender fuego del cielo sobre ese holocausto que Elías había puesto, y Dios se manifiesta, la mano de Dios se manifiesta con fuego, consumiendo ese holocausto. Pero vemos más adelante como Elías no ve la mano de Dios, porque tal vez está esperando ese fuego que consume y que pueda quitar a sus enemigos. Y leemos más adelante que dice que Él se mete en una cueva y en esa cueva la Biblia nos dice, ¿verdad?, de, que, de que, que vio un fuego y un viento y una tormenta, pero ahí no estaba Dios y Dios estaba se manifestando en el silbo apacible. Entonces, el problema muchas veces que tenemos para identificar a mano de Dios en lo cotidiano, porque Dios está con nosotros, es que a veces tenemos los prejuicios de, de definir dónde y en qué situación pueda estar Dios. Eso es algo que tienes que dejar que Dios se manifieste como él quiera. Simplemente pedirle a Dios que te dé la sensibilidad y la vista para que tú lo puedas ver o puedas entender. Cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos perdonando a alguien, ahí también vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la presencia de Dios cuando tú eh, eh, perdonas a alguien. Cuando tú te arrepientes también de algo, vas a ver también la mano de Dios. Cuando tú eh, eh, pasas por alto la ofensa o cuando escuchas la palabra de Dios o, o cuando piensas algo bueno en lugar de pensar cosas malas, ahí vas a ver también la mano de Dios. Hay muchos elementos que tenemos para identificar la mano de Dios. Pero quiero centrarme ahora en uno que tiene que ver para poder discernir claramente la mano de Dios, aún en circunstancias que no entendemos muy bien, ¿no? como estaba mencionando antes. Eh, y es teniendo cuidado de nuestra vista espiritual. La Biblia nos dice que las cosas materiales son materiales y, y se disciernen con las cosas de la carne, pero las cosas espirituales hace falta una y cenimiento espiritual, una vista espiritual. No están hablando de cosas muy elevadas, estamos de cosas sencillas. ¿no? Isaías, eh, perdón, en, en, en Mateo capítulo 13, versículo 15, Jesús dice que eh, también está en Isaías, dice, eh, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda. Aquí Jesús está hablando, en Mateo 13, 15, está hablando al pueblo de una ceguera espiritual. Y existe lo que es la ceguera espiritual. Y esta ceguera espiritual es la que Dios tiene que sanar en nuestras vidas para que podamos ver la mano de Dios en circunstancias que no se ven fácilmente, ¿no? eh, La mayoría de la gente eh, que no discierne espiritualmente, bueno, ven las cosas como, como el azar, ¿no? Hay una anécdota que alguna vez he contado, ¿no? Que había un, un hombre anciano... Eh, que trabajaba en el campo y tenía eh, su, su casa y su, eh, su tierra para trabajar y tenía un caballo que es el que hacía el trabajo, usaba el caballo y en un momento determinado este caballo se marchó, se le escapó y se fue por la montaña e inmediatamente todos los vecinos que estaban alrededor cuando se enteraron de la noticia un caballo era pues, prácticamente una herramienta de trabajo, de, de sustento, no era cualquier cosa. Entonces todos los, los que estaban a su alrededor empezaron a decirle qué mala suerte se te ha ido eh, el caballo, ¿no? Y este hombre siempre respondía: mala suerte o buena suerte, quién sabe. Decía él, dejaba esto, quién sabe. Pasado como una semana, el caballo vuelve a, don, a, a, a donde estaba eh, cerrado en la verja que él tenía y lo tenía allí encerrado, pero vuelve con 10 caballos salvajes más que había traído de las montañas. Entonces, cuando ese corral se llena de, de los 10 caballos más el otro, los vecinos que lo vieron empezaron a decirle, qué buena suerte tienes ahora. Y él volvió a decir lo mismo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Un poco más tarde, pasaron eh, unos meses o un año había pasado, y eh, el hijo que había estado eh, montando esos caballos salvajes para eh, domarlos, en un momento determinado en uno de ellos eh, se cayó y se rompió la pierna. Entonces también era un problema porque no podían trabajar, no podía ayudarle en el trabajo. Los vecinos igual volvieron, qué mala suerte ha tenido tu hijo. Y él volvió a decir lo mismo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pasó también un poco después, unos meses después o así, y a causa de una guerra que había empezaron a reclutar. Eh, jóvenes con esa edad que tenía el hijo para el ejército. El hijo, los hijos que tenían los vecinos se los llevaron todos a la, a la, a la guerra. Algunos de ellos no volvieron porque murieron en el frente. Pero cuando llegaron a, a donde estaba este joven, como vieron que tenía la rota pierna, no, perdón, tenía la pierna rota, no podía caminar, le dejaron que se quedara allí. Y entonces la pregunta era qué buena suerte has tenido tu hijo. Y él volvió a decir lo mismo. ¿no? Entonces, eh, en, en realidad, eh, ¿qué es? Eh, eh? Para, para la gente la mayoría es m, buena suerte o mala suerte. Pero los que creemos en Jesús, ¿verdad? Eh, aunque pasemos por momentos bajos, por momentos altos, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Él no se, ha, no, 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 no se, no se le ha escapado nada de su mano. ¿no? Y esta es la importancia ¿no? de, de, de entender esto. Y esto que estoy poniendo con esta anécdota, es algo que mmm, nos pasa, incluso le pasó a los discípulos. Es interesante que cuando eh, uno lee en, en Juan capítulo 20 lo que es la resurrección de Cristo, se nos dice allí, Juan capítulo 20, que cuando Jesús murió, eh, eh, para los discípulos esto fue eh, un golpe que no entendían. ¿no? Ellos, ellos sabían, eh, ale, se habían alegrado cuando Jesús hacía milagro, ellos. Mmm, eh, estuvieron muy contentos de tantas cosas que pudieron ver fantásticas con Jesús, pero es interesante que cuando Jesús eh, es arrestado y luego crucificado, ellos prácticamente no entendían nada, ellos eh, perdieron toda esperanza, de tal manera que como en este texto es interesante, Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante hasta el 10, cuando Jesús ya había sido enterrado, nadie fue a su tumba. Ni nadie esperaba que resucitase, porque incluso él se lo había dicho. Estamos hablando de los apóstoles, no de personas que no tenían conocimiento. Habían estado tres años y Jesús muchas veces le había dicho que él iba a ser crucificado y resucitaría el tercer día. Pero cuando él fue enterrado, nadie fue a la tumba. Salvo dice Juan capítulo 20, versículo 1, que el tercer día, que es cuando eh, él supuestamente tenía que resucitar, y así fue, resucitó solamente maría magdalena nos narra aquí en este texto de juan 20 fue allí a la tumba no, no porque había, esperaba que resucitara sino simplemente porque por llevar flores aromáticas y estas cosas que se hacían en aquella época y cuando ella llega allí a la tumba se da cuenta que la tumba está vacía inmediatamente ella pensaba lo dice lo, lo narra no que, que se lo habían llevado dice que, que pensaba que lo habían robado de. de eh, su cuerpo del sepulcro, que en aquella época también sucedía estas cosas, ¿no? Inmediatamente fue a Pedro y a otro discípulo más joven, ¿no? Y, y cuando Pedro escuchó esto, pues rápidamente fue corriendo allí al sepulcro, igual vio que estaba vacío y, y vio que el sudario estaba ya aparte, ¿no? Y, y entonces ellos empezaron ya a pensar, a, a, a pensar que algo había pasado, a recordar aquello, ¿no? De tal manera que el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, ¿no? Porque aún no la habían entendido. Y en realidad es interesante que, que en, eh, poder ver la mano de Dios tiene que ver con nuestra vista espiritual. Y necesitamos un toque de Dios para que nuestra vista espiritual pueda discernir esos momentos, porque Dios siempre está a nuestro lado. Cuando eh, Juan, eh, en Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo, eh, eh, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere cosas celestiales? ¿no? Y Nicodemo era un maestro. Pero aún un maestro intelectual de las Escrituras no significa que tenga un discernimiento, una vista espiritual. ¿no? Y, y aunque ellos habían entendido muchas cosas, los apóstoles acerca, no, no habían entendido. En realidad, el punto más importante, porque aunque ellos hubieran entendido todos los milagros y Jesús hubiera hecho todos los milagros que hizo, si no hubiera muerto y hubiera resucitado, no hubiera pasado nada relevante en la historia de la humanidad. Simplemente sería una anécdota más de cosas fantásticas que habían pasado en aquel primer siglo de nuestra era. Pero ellos no veían en esa resurrección y la muerte la mano de Jesús hasta más tarde cuando sus ojos fueron abiertos, ¿no? Y, y esto es importante, ¿no? porque si no vemos lo, lo, lo grande, tampoco veremos lo pequeño. Y esto me lleva también a, a, a acabar, no quiero extenderme mucho, con dos cosas importantes. Una de ellas es que hay mucha gente que piensa así también, que la muerte de Jesús bueno, es porque le pillaron, ¿no? es un pobre hombre que le pillaron. ¿no? O como decíamos antes, qué mala suerte. no eh, Para mucha gente esto es mala suerte no han entendido todos los demás, ¿no? Porque sin realidad no hay muerte y resurrección, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación, no hay vida eterna. Eh, eh, y, y tampoco si, si no hay perdón, no, no hay vida en, en cada uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto tampoco hay vida espiritual. Y pensando en esto, eh, en aquellos que tenemos gafas, ¿no? Sabemos lo que es ir a un oftalmólogo, a, a un óptico, ¿no? Para que te gradúe la vista. Y es interesante que cuando uno va a graduarse la vista... Eh, eh, lo primero que hace el óptico es ponerte unas letras más grandes y, y, y siempre empiezas por esas letras grandes. Si tú no eres capaz de leer esas letras grandes, que normalmente siempre las leemos, luego te va diciendo la siguiente, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y ahí, y ahí se para cuando tú ya no ves bien, ¿no? Y es interesante que empiezas por las letras grandes, ¿por qué? Porque si nosotros no somos capaces de ver las letras grandes, el óptico o el oftalmólogo no va a seguir poniéndote letras más pequeñas. Porque si no ves la grande, evidentemente no vas a ver la pequeña. Y esto nos habla, ¿verdad?, de que, de que sobre todo para aquellas personas que, que, que no conocen a Jesús, si, quieres, si queremos entender la mano de Dios, si queremos discernir la mano de Dios sobre nuestra vida, lo primero que tenemos que ver es la letra grande. Y la letra grande que Jesús nos presenta es la muerte y la resurrección de Cristo. No es eh, qué mala suerte, es eh, algo que estaba diseñado. Eh, muy pensado y que es el, la base y el fundamento. Pablo llega a decir eh, dónde está o muerte tu aguijón y dónde está o sepulcro tu victoria la muerte dice Pablo se acabó es vencida por esa resurrección de Cristo y muerte de Cristo no así que si tú que no conoces a Jesús verdad pues quieres entender las cosas espirituales déjame decirte que lo primero que tienes que entender es la letra grande si no el óptico no te va a pasar a las cosas más pequeñas y cuando digo más pequeñas no me refiero que las demás cosas espirituales sean pequeñas, sino que eh, igual que la tierra no es pequeña, pero el sol es mucho más grande. Entonces, eh, hay cosas grandes espirituales que Dios no, no, nos va a revelar, ¿no? Y eso me hace pensar también en este pasaje de Jeremías, 33, versículo 3, que dice, Clama a mí, búscame primero a mí. Si no conoces a Jesús, busca primero a Jesús. Y dice, y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero primero tienes que buscar a Dios si no conoces a Dios. Es el consejo para ti si todavía no has abierto tu corazón a Jesucristo. Que le busques con todo tu corazón. Y Él te hará ver lo primero que es que Él ha muerto por ti y por tus pecados. Que tú necesitas a Jesús para que Él perdone tus pecados. Y vas a sentir una paz preciosa, una presencia de Dios. En un momento determinado es por fe, no tienes por qué sentirlo inmediatamente. Porque es por fe que tú lo creas de corazón, pero a partir de ahí tus ojos espirituales se van a empezar a abrir ¿no? y vas a poder ver muchas más cosas de Dios. Y, y en segundo lugar, para no extenderme mucho más, lo segundo ya va un poco orientado para ti que crees en Jesús, para ti y para los que creemos en Jesús y conocemos también eh, en Jesús. Y ahí quiero resaltarte un texto que está en Marcos capítulo 8, el versículo 22 en adelante. Es un texto. Que no se repite mucho, es también extraordinario en su forma, como pasó con lo de la mujer que tocó el manto de Jesús, tiene su, su peculiaridad. Y la peculiaridad que tiene este texto de Marcos, capítulo 8, versículo 22 en adelante, es que eh, eh, había un, un, un hombre ciego, ¿no?, que, que, que se acerca a Jesús y Jesús eh, pone sus manos, le toca con sus manos y Jesús le pregunta: ¿Qué ves?, si veía algo una cosa que no solía hacerlo, no normalmente él sanaba a los, a los ciegos y ya está, pero en este caso le pregunta si veía algo y este hombre responde dice eh, eh, y mirando él dijo veo el, el ciego dice veo los hombres como árboles pero los veo que andan entonces Jesús luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y también le dijo que que, que mirase y fue restaurado y vio de lejos y claramente todo, ¿no? Y esto me hace pensar también en esto, ¿no? Como a veces cuando nosotros vamos al óptico, volviendo con este ejemplo, con la, el tema de la gafas, nos ponen las letras grandes. Cuando vemos las letras grandes, eh, nos pone la, las letras siguientes, ¿no? Y cuando llegamos a un punto que no vemos, nos pone, empieza a añadir lo que son cristales, ¿no?, que lo que hacen es ajustar nuestra vista. Y pensaba en esto, muchas veces los cristianos, como pasaba en este, en este ciego, eh, conocemos a Dios pero nuestra vista no lo, no lo ve del todo claro, empezamos a, a, a tener incoherencia, él está viendo hombres pero a la vez eh, eh, árboles y árboles que andan, no es coherente que un, eh, que un árbol ande ni es coherente que un hombre eh, lo vea como un árbol, ¿no? Y esas incoherencias tienen que ver con el ajuste de nuestra vista espiritual. Y como he dicho antes, ¿no? cuando eh, vamos al óptico, él nos empieza a poner en, es, en esas letras que no lo vemos muy claro, que nos pregunta qué es una C, una A, nosotros decimos, pero no sabemos, lo vemos, pero no le vemos del todo, ¿no? Empieza a meter y nos ajusta la vista hasta un punto concreto, ¿verdad? Y finalmente salimos con una graduación óptima que podemos ver claramente como este ciego que Jesús dice, mira otra vez, y ahí dice, ahora veo claramente, ¿no? Ahora, ¿qué cristales son estos que Dios añade para ajustar nuestra visión espiritual? Déjame acabar también con 2 de Pedro, capítulo 1, que dice así, 2 de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda vuestra diligencia eh, eh, por esto mismo, y dice así, añadid a vuestra fe, Virtud, añadid, vamos añadiendo cristales. Aquí dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añade conocimiento. Al conocimiento añade un cristal de dominio propio. Al dominio propio añade paciencia. A la paciencia añade piedad. A la piedad añade el otro cristal que es afecto fraternal. Al afecto fraternal añade amor. Es amor de Dios, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros, estos cristales están en vosotros y abundan, no dejará de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no deja graduar la vista, no deja que todas estas cosas eh, estén en, en, en cada uno de nosotros, no se las deja poner, dice, tiene la vista muy corta. Eso dice aquí, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo eh, 9. El ciego, y habiendo olvidado la purificación, dice, versículo 10 más procurad hacer firme vuestra vocación porque haciendo estas cosas no caeréis jamás si vuestra vista está afinada veréis que Dios está siempre contigo verás la mano de Dios aún en la adversidad y posiblemente en la adversidad sea mucho más potente la mano de Dios porque necesita más luz que en otros momentos donde no estás como esta mujer angustiada no y quiero dejaros sencillamente este mensaje de que en medio de lo que vivamos nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero lo que sí podemos confesar y sabemos es, como hemos dicho antes en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no eh, desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi mano, la mano de Dios. Que nada de pensamientos, de dudas, eh, te quite, eh, te robe la vista espiritual de que la mano de Dios está entre esa multitud de cosas, y si tú eres capaz de ver la mano de Dios entre esa multitud, la mano de Dios es suficiente para que tú no seas arrastrado. Así que yo deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida y que tengas una semana que puedas ejercitar lo que estamos hablando, ¿no? de forma equilibrada, de forma sencilla y de forma humilde. Así que pido a Dios que, que tengas una semana eh, espiritualmente bendecida y que también te pueda prosperar en las demás cosas que tú deseas. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.